Saludos y buenas tardes a todos. Arrancamos la retransmisión de lo que seguro que va a ser un partido fascinante. Un partido con un invitado de última hora. Después de que el cielo se encapotara y comenzara a jarrear como lo ha hecho. Pese a ello, la asistencia al estadio es buena y parece que los ánimos están calando más que la lluvia. Si me permiten, el juego de palabras. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante. Aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado, ¿eh? Yo, la verdad, es que no considero que esto se lo tomen a la ligera, ¿eh? Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido. Y quién sabe si darán cabida la experimentación, además, ¿eh? Porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. ¡Arranca el partido! Busca una buena jugada. ¡Balón arriba! Y consigue recuperarla. La manda arriba. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Está siendo una jugada demasiado larga quizás. Cambia el juego a la otra banda. Ahí va el centro. Y aparece para despejarla. Busca una buena jugada. Ambos equipos han empezado algo conservadores. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Quiere subir el ritmo. Optan por retrasar esa pelota. Buen centro a la banda. Hacia la banda. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Pero qué bien la pega! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! Está en el área. Juego. Intenta la genialidad. Golpea el esférico hacia el área. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Balón para arriba. Pase a la banda izquierda.
centro a la olla. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Balón largo al otro costado. La juega en largo. Decide mandarla hacia adelante. La defensa debe replegarse. ¡Qué habilidad! Está explotando ese carril derecho. Entra la bola hacia la frontal. La manda a la otra banda. Se hace con ella. La retrasa el portero. Está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. Bonita pared. La ¡allá salta a cabecear! Logra despejarla. ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Llegamos al final del primer periodo. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. El candado sigue echado y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. ¡La ha dirigido de maravilla! Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Ha conseguido despejar la bola. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Busca una buena jugada. La juega hacia la derecha. ¡La pone! No se complica. Balón en largo. Avanza por el centro. Consigue. Eso es falta. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? ¡Ya te lo decía yo! Es un debate que no acabará nunca, ¿eh? El de si los organizadores necesitan estar más protegidos o no. Me parece que no lo vamos a zanjar ni tú ni yo. Busca una buena jugada. Pierde el duelo físico. El partido se acerca inexorablemente a su fin. No se han roto las tablas en el marcador. La pone a la banda. Se saca un centro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Falta! Pues sí, el árbitro la ha pitado.
arriba. Juega hacia la banda derecha. ¡Salta con potencia! Buena sincronización, buena colocación. Mal remate. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Consigue sacar un libre directo. No creo que pueda quejarse de nada. Ya ves qué sorpresa. Se lo ha ganado él solito. Ya no habrá más advertencias. La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, ¿eh? Aunque parece que ya no va a ser el caso. Se hace con ella. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Busca una buena jugada. ¡Puede acabar! ¡Remata! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Este gol puede bastarles para ganar el partido! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Y se rompió el candado, 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que existe el contacto y eso es falta. Han malogrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada, ni por eso se han podido marcar. Busca una buena jugada. ¡Le pega duro! Podría haber supuesto el 2-0. Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. Parece que tenemos un nuevo cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Sí, eso es falta. El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero. Llegamos al final. Este 1-0. Busca una buena jugada. ¡Qué forma de irse! Pretende buscar el centro desde allí. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro.
eleva el balón con gran clase. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Ya estamos en tiempo de descuento. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Gran juego de toque. Ahí va el centro. ¡Prueba suerte! ¡Alejado! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla. El tiempo ya es... Y aquí está, el pitido final. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro. Han tardado mucho en adelantarse, pero al final han sabido mantener ese gol de renta para llevarse el partido. Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias, Julio, por acompañarnos. Mil gracias, Carlos.